El músico y compositor portugués Rao Kiao publica un nuevo álbum dedicado al impulsor del movimiento de la no violencia Mahatma Gandhi. El proyecto surgió tras el encargo del gobierno indio para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de quien fue el principal promotor de la independencia de la India. De repente recordé mi admiración por esta figura extraordinaria que es Gandhi. Empecé a leer cosas sobre él, a investigar y a pensar, esto podría inspirar un tema, esto podría ser otro tema. Y mira, pensé, voy a rendirle tributo a Gandhi. Y fue ahí que empezó. Rao Kiao es un trotamundos de la música. Pasó algunos años estudiando en la India, una de las principales influencias en la música portuguesa, heredada de su antiguo imperio colonial. Fui a la India a estudiar música india con Raghunath Seth, un gran flautista, y con Pradeep Chatterjee, especialista en música vocal. Me interesa mucho la música india, pero este no es un disco de música india. Son las impresiones de un portugués trotamundos que rinde homenaje a esta figura. Las impresiones resentidas por un portugués que viaja por el mundo y que homenajea esta figura. El disco llega en un momento trágico para la India debido a la COVID-19. Rao Kiao no grabó el disco con la pandemia en mente, pero reconoce que la espiritualidad de Gandhi puede ser positiva. Sería muy importante seguir su filosofía y su forma de ver las adversidades. Por supuesto que no tiene el remedio específico para esta enfermedad, no estamos hablando de eso, sino de una actitud que podría llevar a las personas a buscar la curación, ayudándose los unos a los otros. Que pudiese llevar a las personas a procurar la cura entre ayudantes. El disco Un homenaje de un portugués a Gandhi también marca el regreso de Rao Kiao como intérprete de uno de sus instrumentos favoritos, la flauta, mágica cuando él la toca. Arrancamos el fin de semana, señor H. Por eso el aplauso. Bienvenidos a la República Argentina. ¿Cómo anda Carolina Haldeman? Se tomó su tiempo para... Sí, porque viste que también la televisión es imagen. Entonces la gente primero nos mira, después nos escucha. 12 de la noche, 18 minutos. 9 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos el sábado, comenzamos el fin de semana. Hoy es 15 de mayo. La información primero viene desde Israel. Claramente vamos a abrir con eso la trasnoche porque es la información de la semana, del mes... Y también del año, más allá del coronavirus, porque la artillería israelí atacó el norte de Gaza en la madrugada del viernes en un intento por destruir una vasta red de túneles empleados por los insurgentes palestinos dentro del territorio. Esto dijo el ejército, acercando las líneas del frente a áreas civiles con una población densa y allanando también el camino a una posible invasión terrestre. Las familias palestinas tomaron a sus hijos y a las pertenencias, huyeron de los vecindarios en las afueras de la ciudad de Gaza. Son palestinos que viven fuera de la ciudad, cerca de la frontera norte y este con Israel. Huyeron de un bombardeo intenso, huyeron también de la artillería y llegaron a las escuelas administradas por la ONU en camionetas, en burros y también a pie, cargando almohadas, sartenes, mantas y pan. Estábamos planeando salir de nuestra casa por la noche, pero los aviones israelíes nos bombardearon, así que tuvimos que esperar hasta la mañana. Esto dijo Edaya Maruf, quien huyó con su familia de 19 personas, incluidos 13 chicos. Estábamos aterrorizados por nuestros hijos, que gritaban y temblaban. Israel acumuló soldados a lo largo de la frontera, llamó a filas a 9.000 reservistas tras días de combates con Hamas, el grupo insurgente islámico que controla la franja de Gaza. Insurgentes
combatientes palestinos dispararon unos 1.800 proyectiles. Israel lanzó más de 600 ataques aéreos que derribaron al menos 3 bloques de departamentos. La escalada en este enfrentamiento coincidió con la cuarta noche consecutiva de violencia comunitaria en todo el país, con choques entre turbas judías y con árabes en la localidad de Lod. Un verdadero punto conflictivo. Los incidentes se produjeron a pesar del incremento de la presencia policial ordenada por el gobierno. Masas de llamas rojas iluminaron el cielo, mientras las ensordecedoras explosiones en las afueras de la ciudad de Gaza despertaban a los residentes. Esta es la información con la que abrimos Trasnoche 26. Israel golpea Gaza con casas y tanques antes de una posible incursión terrestre. Ampliamos la información y te contamos cómo fueron las incursiones del grupo Hamás para destruir estos túneles, y te lo contamos acá en Trasnoche 26, 20 minutos pasaron de la medianoche, donde vamos a seguir hablando de la Franja de Gaza, por supuesto, y de todo lo que está aconteciendo. La infraestructura bajo tierra es uno de los pilares del grupo islamita que gobierna la Franja de Gaza y se usan para el contrabando, para los secuestros, para infiltraciones y para...